Bienvenidos a Colo Colo TV, tu fuente confiable de información y novedades sobre el equipo más grande de Chile. En nuestro canal te mantenemos al tanto de todo lo que ocurre en el mundo albo, desde los partidos hasta las noticias más relevantes sobre el club. Colo Colo avanza lentamente en el mercado de pases de mitad de año. Aunque ya ha pasado tiempo desde que los albos finalizaron el primer semestre y se avecinan varios desafíos importantes, la falta de nuevos fichajes es notable en el Monumental. Sin embargo, esto no significa que la dirigencia de Blanco y Negro no esté trabajando en incorporar nuevos talentos. Hay varios jugadores en consideración y el más reciente es una solicitud directa de Jorge Almirón, de acuerdo con información proporcionada por el portal Dale Albo. Matías Catalán es el principal objetivo del técnico argentino para reforzar la defensa del cacique. Su destacado desempeño en Talleres y la selección chilena, junto con su versatilidad en la defensa, han convencido al DT. Desde blanco y negro han estado en conversaciones con él durante esta ventana de fichajes y el propio jugador está interesado en unirse al eterno campeón para tener su primera experiencia en Chile, informaron en el mencionado medio. El principal obstáculo, el defensor de 31 años, tiene contrato con Talleres hasta diciembre de 2025, lo que significa que para liberarlo, es necesario pagar su cláusula de rescisión, la cual ronda los 1.2 millones de dólares. ¿Qué te parece? Colo Colo debe pagar esa cifra por Matías Catalán.